Hola chicas, ¿cómo están? En esta tarde, bueno, noche, traigo lo que son mis favoritos, no del mes, ni del mes de marzo, ni del mes de mayo. Son mis favoritos de todo el tiempo que he usado desde que empezó el año. Son los que más he usado. Y empiezo con maquillaje. Bueno, de base de maquillaje que está toda puerca marrana, ha sido esta. La Color Stay, yo soy el tono 250, pero la verdad no creo que sea ese tono porque me queda la piel súper clara, pero pues la oscurezco un poquito con otra, ¿cómo se llama? Otra base de maquillaje que tengo, pero esta ha sido la mejor, la amo, es la mejor que he probado y pues el costo es muy barato. Otro, pues mi polvo que no puede faltar. Este, el Studio Fix de MAC, el NW75, que soy yo. Este es mi polvo desde que yo llegué a Estados Unidos, casi que lo conocí. Este ha sido mi polvo favorito porque es muy cubriente. Bueno, ya todas conocen de lo que es MAC. Otro de MAC han sido dos blush que me han encantado, la verdad, los he usado como loca. Este es el de Prom Princess de Verónica, de la colección de Archie. La verdad me ha encantado, tiene un color satinado, pues es satinado, pero un color bien bonito, como rosita, no sé, te deja un color bien padre este. Otro que también he usado de MAC es este, el Breeze, y es este color. Tiene unos destellos como dorados, no sé si se vea, pero miren, es que la verdad me, bueno, ya acabamos con MAC, bueno, no, falta todavía, ese es después. Otra cosa que he usado de para el contorno es este bronzer de When I'm Wild. Miren, ya está, tocó fondo porque es mate y te deja un acabado bien natural, contornea bastante bien. Este es el color y te dura bastante, la verdad, te dura bastante y no deja brillo. Está muy muy padre este, la verdad se los recomiendo mucho si lo pueden conseguir. Otro que también, si quieres ya algo con brillo, es este de NYX, el Sun to Sun Bronzing Powder. Es este que también, miren, tocó ya a fondo. Este sí es con más brillo, ya no es mate, pero también no tiene tanto del que digas, ay, no voy a quedar tan brillosa. No, es este que está aquí abajo. Y tiene aparte como su iluminador, así que también queda bien bonito, bien bonito. Casi no se ve porque es iluminador, pero está bien padre este. Otro que me encantó también es este, también de When I'm Wild. Otro que también me encantó fue este de When I'm Wild. Miren, vean qué colores tan bonitos. Este nunca lo había visto, lo encontré en una tienda de chinos, pero tiene el color claro, ¡oh!, que es para iluminar. Y tiene ya todos los demás que son como para contornear o dar luz, no sé, pero me encanta, ya todos revueltos. Miren, es este color, ya todos revueltos, y este es el iluminador, así que se ven bien padres este.
También otra de las cosas que han sido mis favoritos, pues es la paleta también de Buena Güell. Ahora sí que Buena Güell se llevó todo lo mío. La Vanity, la 249, pues ya todos la conocen, es un básico muy muy padre. Esta ha sido otra de mis favoritos. También uno de mis favoritos que la verdad yo cuando lo agarré dije, pues a ver, necesitaba rápido un delineador líquido y no traía mucho dinero y pues agarré este de Jordana, el Fabuliner. Es un delineador líquido y la verdad se llevó mis felicitaciones. Me encantó. Este tarda años en quitarse. También tiene un poco a que tienes que repasarle como dos veces porque pues $2. Pero pinta ya, cuando lo repasas, pinta súper negro y dura mucho, no se corre. Y es bien fácil de usar. Este ha sido uno de mis favoritos, que es bien fácil de usar, pinta muy bien y no se corre. Este. Otro que han sido mis favoritas han sido las Tattoo. Esta personalmente, especialmente, ha sido mi favorita. Miren ya cómo la llevo. La uso para un maquillaje rápido. Me pongo en todo el párpado, el delineador, el labial. Vámonos. Y es un color bien bonito. Y también la uso de iluminador. Bien, se tiene varias. Miren, es esta. Y dura años. Bastante que dura. Dura. Esta es la 100 Barely Beige. Esta es de una edición especial. La verdad, no sé si la puedan conseguir. Yo cuando se me acabe, no sé qué voy a hacer porque es hermosa y me encanta. Otra también que ha sido mi favorita, que apenas la estoy usando, es la 30 Pomegranate Punk, como Granada Punk. Y es este color, como color fresa, como color fresa y como color morado. Y también está bien bonito, miren. Esta y se difumina muy bien y también sirve para un look nada más. Yo nada más uso estas y ya no tengo que estarle aplicando sombra, miren. Y nada más es poquita. Igual esta la difuminas y ya no tienes que estar aplicando sombra. Estas. Otra que ha sido mi favorito en lo que también se encara es esta BB Cream de L'Oreal. Y miren, ya esta ni tiene las. ¿Ves? Esta es lo que ahorita yo traigo nada más. Nada más traigo la BB Cream, el blush y el labial. Bueno, y el rímel. Es todo. A mí esta me sirve para todo. No tengo que echarme polvo, no tengo que echarme base. Ha sido mi favorita y no la he visto ya en la tienda. Cuando se acabe, voy a conseguirla. Voy a buscarla como loca a ver si está. Ok, para rápido. Otra de mis pestañas, no, máscara de pestañas favoritas es la Mega Blush. Ya me acabé una. Esta ha sido mi otra favorita. Ya me acabé una de estas. Me encanta porque, vean, deja unas pestañas. Miren si se ven. Súper largas. Y nada más con unas cuantas capas. Esta, la verdad, no la voy a dejar por nada. Esta ha sido mi favorita y va a seguir, yo creo, por mucho tiempo. Otro para maquillaje también es esta muestra que me llegó en una Beer Bush, que cuando se me acaba este, juro que lo voy a comprar en grande. Es The Professional Proval. Ay, perdón en inglés. Es de Benefit. Esta sirve lo que es para bálsamo de profesionales para reducir el aspecto de los poros, o bálsamo profesional para minimizar la apariencia de los poros. Este te lo pones en donde tengas más poros abiertos y así. Es como un tipo cera, como que te rellena los poros. Te sirve muy bien de prebase. Tarda en quitarse el maquillaje súper rápido.
Y esta es muy muy buena, es de Benefit esta. Está muy padre. Otra de mis favoritos, ya también de pues, blush, iluminador, ha sido este de e.l.f. de la marca Bacon Blush, de los nuevos. También ha sido súper bonito. Miren. Este es el que traigo ahorita. Y nada más lo aplico poquito y ven cómo queda. Y ya, ilumina súper padre. Muchas chicas dicen que no sirven, a mí la verdad me han funcionado y si los trabajas mojados, trabajan mejor. Entonces, este ha sido uno de mis favoritos también. Otro de mis brochas favoritas, pues son todas estas. Esta de e.l.f. para contornear, pues es mi favorita. Esta para el polvo suelto, la Total Face. Esta para también polvo suelto. Y esta para aplicar la base líquida. También. Y esta para el blush. También. Dicen que también para la base de maquillaje, pero yo no la he utilizado para eso. Es de Biesch Cosmetic esta. Esta venía en un set y pues me ha gustado mucho. Y todas estas pues son de e.l.f. Ya muchas las conocen. ¿Quieren alguna reseña de estas? Pues pónganmelo aquí abajo en sus comentarios. Otra ha sido esta donita. Muchas me han dicho que ahora no la traigo porque fue de rápido. Pero el peinado con la donita y todo eso que se ve muy padre. Ha sido esta donita que me costó $1 en la tienda de chinos. Y ya también ha sido mi favorita. La he usado muchas veces y me ha encantado. Otra cosa, pues han sido este concealer de corrector. Me gusta mucho. Es de. Sí, ay, no sé pronunciar esta marca. PC Siam. Ay, no sé. Pero es esta marca. Y es un corrector, también dura mucho. Y me encanta este corrector. Y otra cosa, por último. Bueno, no por último. De perfumes es este Pink Sugar, que para, miren, ya me lo voy a acabar. Para muchas es uno de sus favoritos también. Es que huele tan rico, la verdad. Psh, huele súper, súper bien. Ay, es un olor bien dulce, pero no dulce fastidioso, sino dulce. Dulce, rico, así que puedes pegártele a la persona y estarlo oliendo todo el día. Bueno, es este. Este me ha gustado mucho. Y pues accesorios, mis favoritas, pues han sido todas estas pulseras de BSB. BSG. BSB. Aquí dice BSB Generation. Algo así. Estas han sido mis favoritas, todas estas. Las he traído casi todos los meses, como loca. Y también el mayor, el que es el príncipe de todos los favoritos, es mi labial de MAC, el Candy Yam Yam. Yam Yam. Siempre lo uso todos los días casi. Nomás que te he querido usar otros porque pues este me lo voy a acabar, miren. No tiene mucho, así tengo alergia. No tiene mucho que lo compré casi a finales de febrero, algo así. Y miren ya cómo está. Este es mi favorito de favoritos, la verdad. Miren, es este. Miren, este es el príncipe de todos mis favoritos, este. Y cuando se me acabe voy a ir por dos más, porque no voy a decir que se agote o ya no lo vayan a sacar o no sé, pero este ha sido mi favorito de todo lo que va del año. Y por último, de bolsa favorita, pues ha sido esta. Porque se me hace muy práctica, la verdad, para mí que tengo niños. Aquí meto todo que quieren. Miren, ya se me ensució.
Aquí me toqué estos tiempos. Bueno, pues esos son todos mis favoritos. Espero les hayan gustado y nos vemos en el siguiente video. Bye.